En Totonicapán hay luto después de saber que algunos de los fallecidos son de ese departamento. Tenemos el reporte con Leopoldo Batz. Adelante. Totonicapán está de luto luego de conocerse que entre las víctimas de la tragedia en Nuevo León, México, hay varias personas originarias de esta localidad. El pasado 7 de febrero, autoridades mexicanas informaron que 14 migrantes murieron tras la volcadura de un camión que cayó a un río. Los cuerpos quedaron en el interior del vehículo y otros se encontraban sumergidos. En el municipio de San Bartolo, Aguascalientes, la familia de Germán Estuardo Martínez no pueden creer que esté muerto. Además, piden que las autoridades las apoyen para repatriar el cuerpo de Martínez. Por la necesidad que él se fue allá a buscar un mejor vida, pero no esperamos este que le sucedió. Como le digo, como le repito otra vez, que queremos ver el cuerpo, si es verdad o es que si está herido, que Dios lo recupere luego. Ahora, si no, si el cuerpo lo queremos ver, pues, para confirmar si está. Pues yo, por el momento, casi no puedo creer. Yo siento que mi hijo, como si fuera, está allá, está vivo. Pero al ver, ya si nos hace que nos apoya, yo quiero que al mirar su cuerpo, ahí sí lo miro, que sí, él es. Se tiene información que otras víctimas han sido identificadas y son oriundas de los municipios de Momocenango y San Francisco el Alto. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Gracias, Leopoldo, y nos solidarizamos con el dolor de las familias y amigos de todas las víctimas. En